Hola, quería compartir con ustedes una palabra que he estado meditando, que está en Efesios y dice así: Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Como dice aquí, no como insensatos, sino como sabios. ¿Qué es una persona insensata? Una persona insensata es alguien que está apartado, está lejos de Dios. Entonces cualquier noticia, mala noticia, la atemoriza y ella no consigue ver más allá, no consigue ver la solución de su problema. Y eso causa depresión, tristeza. Ella no consigue ver, con tanto, un ejemplo, con tantas cosas que estamos viendo ahora, rumores de guerra, de guerras, hospitales súper llenos, las personas no están teniendo asistencia, muchas muertes, pero está escrito en la palabra de Dios que los tiempos difíciles vendrían. Mas para eso, si nosotros aprendemos a ser sabios y aferrarnos a la palabra, a Dios, entonces nosotros vamos a saber a usar esa arma de la fe. Pero cuando nosotros estamos apartados, estamos lejos, nos tornamos unas personas insensatas. Unas personas que no tenemos vida, no vemos la solución para el problema. Ahí hay veces también que nuestras prioridades cambian. En vez, cuando una persona es insensata, ella no pone prioridad en las cosas de Dios. Ella dice, ah, después, voy a buscar a Dios después, voy a ir a la iglesia después. Después pido perdón, después busco ayuda, después, pero quizás ese después sea demasiado tarde y no tenga la oportunidad. Entonces, si usted está viendo este mensaje y dice, yo tengo algo contra alguien. Yo no he resolvido mis problemas. Yo no he buscado poner mi vida en orden buscando a Dios, pidiendo perdón. Entonces, Dios le está dando esta oportunidad para usted tomar y haga este cambio en su vida y así pueda ser una persona sabia, una persona que pueda usar la fe, una persona que le lleve a usar su fe para buscar lo más importante, que es la salvación de su alma. Entonces les dejo con esta palabra, que Dios les bendiga y que aprendamos a poner nuestras prioridades en orden para buscar lo más importante, que es nuestra salvación.